En lo que a mí respecta, mi encuentro biográfico con el exilio exterior, yo tendría que citar de inmediato mi encuentro con don Alberto Jiménez Frau, que fue uno de los hombres que prolongó el espíritu de la institución libre de enseñanza, y el encuentro con la escritora María Zambrano. Lo curioso para mí, a propósito del tema del exilio, es que el tema del exilio se entienda tan mal en estos momentos en España. Precisamente es María Zambrano quien creo que alguna vez ha dicho, ya no sé si oralmente o por escrito, que el exilio hay que merecerlo. Entonces yo, un poco desde estos supuestos que estoy tratando de reconstruir, he asumido una situación de exilio que quisiera merecer. Y porque creo que es necesario que alguien o algunos tengan una cierta versión del destino personal y del destino colectivo desde una situación de exilio. Y creo que esa asunción del exilio corresponde muy por su naturaleza al escritor. Que el tema del exilio haya sido tan mal elaborado en España no deja de ser asombroso. Es también una... Da un poco una cierta idea de hasta qué punto nosotros estamos cortados de nuestra propia tradición, porque si hay algún lugar donde la teoría del exilio cuajó fue en España, en manos, naturalmente, de los grandes portadores de una visión exílica de la historia, que fueron los judíos, y en particular los judíos españoles. Entonces, la primera gran teoría del exilio se produce en España hacia el siglo XI, en el famoso libro de Yehuda Halevi, el Kutsari, donde ya está interpretada, está interpretado el exilio como la posición axial de la historia. Después, más tarde, cuando se produce la gran catástrofe de la expulsión de los judíos, Isaac Abarbanel, que ya vive la segunda gran catástrofe de la nación hebrea, que es el exilio español, elabora una nueva teoría del exilio, basada ya en el hecho histórico de la salida de España. Y eso modifica absolutamente toda la sentimentalidad de la nación hebrea. Y ya no en manos de judíos españoles, sino en manos de judíos alemanes, como el Maharal de Praga, se ve el exilio como el signo de la especificidad de Israel en medio de todas las naciones, y como el punto en que se asume hasta su extremo la condición humana. Y eso no solo en el judaísmo va a una interpretación de la historia, sino que en algunos casos va a una interpretación de la divinidad misma. Entonces, toda esta visión del exilio emanada de la situación española, yo creo que es una parte importantísima de la tradición propia, a la que yo en lo personal creo que no estaría dispuesto a renunciar nunca. De tiempo en tiempo he interrogado a María Zambrano desde el umbral de sus propias palabras, palabras que figuran en el último libro de ella publicado en España, Claros del Bosque. En un fragmento de este libro, a su vez fragmentario como todo, titulado Los ojos de la noche, dice así: el ver se da en un disponerse a ver. Hay que mirar y ello determina una detención que el lenguaje usual recoge. Mira a ver si, lo que quiere decir, detente y reflexiona. Vuelve a mirar y mírate a la par si es que es posible. Si es que es posible, María, detenerte y reflexionar, volver a mirar y mirarte a la par, es lo que esta noche te solicito, con el deseo de trazar un itinerario confesional donde los lugares y las figuras darán cumplido testimonio de tu vida y de tu palabra. ¿Por qué no vuelves a España? Porque no puedo. Si yo escribo, no puedo ir a España. Si voy a España, yo no voy a ir allí sentada en una silla, sentarme así, como si hubiera faltado el día anterior de la oficina. Tened en cuenta, amigos míos, que es toda una vida. Tú dices, sin embargo, que a menudo has regresado. Ah, claro, en la mente. Claro que he regresado. Pero luego hay como un abismo y me tengo que volver.
Y ese abismo es el del tiempo. Que se interpone. La España cuando salí, entre medio millón de personas, con mi madre, sin mi padre, que gracias a Dios murió unas semanas antes de terminar la guerra. Entonces, en la guerra de España, aquello sí. Había una verdad. Cuando el hombre comienza a sentirse ser sujeto, cuando ha reflexionado, es decir, cuando se ha mirado a sí mismo, más lo primero en el ser humano, es sentirse mirado. Sentirse mirado. Sin saber por quién ni cómo. Bueno, la salida de... La segunda, porque la primera salida de María fue yéndose a Chile en... Parece que fue en octubre del 36, cuando a su marido, Alfonso Rodríguez Aldave, le nombraron secretario de la Embajada Española en Chile. Allí hizo muchísimas cosas por la República y, bueno, vuelve, como se sabe, el año 37, al Congreso de Intelectuales Antifascistas. Y luego ya, bueno, pues la salida el año, en enero de 1939, fue una expulsión, fue obligada, es decir, esperaron hasta el último momento, como ella misma cuenta en el propio Delirio y Destino. Claro, la Guerra Civil fue un parteaguas en su vida y en la vida de casi todos los españoles de su generación. Es decir, primero porque le obligó a ver la cara más dramática de la historia. Es decir, veía una mujer que, bueno, que le gustaba, pues eso, el aspecto poético, el aspecto, digamos, amoroso de la vida, ¿no? Y que de pronto tuvo que ver el aspecto destructivo y sangriento en su peor fase. Pero también el aspecto heroico y el aspecto de sacrificio, y luego eso le obligó a cuestionar a sus maestros intelectuales. Claro, una de las cosas fue
que los intelectuales se retrasaron frente a la contienda civil, evidentemente, y para María fue muy importante, porque ella tenía grandes admiraciones, Ortega y Gasset, Marañón, etc. Y claro, la guerra, de alguna manera, pues hizo que ella cuestionara esas admiraciones. La experiencia que ella ha sacado de la vida es que la vida es una repetición de calamidades, una proclamación de la ignorancia, un triunfo de la vanidad o de la locura. Esa es la experiencia que ha sacado ella del siglo XX. Esa locura del mundo, esa locura que he vivido de la guerra civil, ese desastre de la guerra mundial europea, eso es una locura. Ahí, ¿quién piensa? ¿Cómo es posible que en un sitio donde se piense y se entienda pase lo que ha pasado? La verdadera noción del exilio aparece cuando María Zambrano se da cuenta de que no es posible el regreso, donde no hay un posible retorno, porque ve que todos los países europeos y toda la política internacional al final acaban apoyando, entre comillas, a Franco, que Franco va a permanecer en el poder y que el exilio va para largo. Entonces ella creo que es cuando empieza a reflexionar sobre qué significa la condición de exiliado, ¿no? Verdaderamente. Y yo creo que ahí es cuando ella descubre esta dimensión, sobre todo metafísica, esa condición sobre todo mística del exilio, y que le permite, bueno, darse cuenta, poder analizar su propia trayectoria vital, el porqué. ¿Por qué el exiliado está ahí, ¿no? Para ser visto. ¿Pero por qué para ser visto? Porque nos remite a otra España que quiso ser posible, que fue un sueño y acabó siendo un delirio, ¿no? Entonces, bueno, es como un resto de una presencia de un país que pudo haber sido, pero que ya no fue. Es un resto del pasado, ¿no? Ella dice que es que los exiliados están ahí para ser vistos precisamente como ese resto, ¿no? Como esa huella de una España democrática, que una España más esplendorosa, ¿no? Que podía haber sido y que al final se truncó, ¿no? Antígona, en ese sentido, es símbolo perfecto de ese exilio, por eso ella la toma incluso como símbolo perfecto de la guerra civil y símbolo de sí misma. Que sí, que ella se ve proyectada, es decir, Antígona es la proyección de María Zambrano. En un momento ella misma dice que cree que Antígona es Araceli. Yo esto lo hablé mucho con María Zambrano. No, Antígona no. Es decir, Araceli forma parte, con, casi más como Ismene, de esa de los hermanos, de lo que se juega entre Ismene, Antígona, Eteocles, Polinice, es decir, la guerra civil. Antígona era mi hermana. ¿Comprendes? Con eso te lo digo todo. Antígona era mi hermana. Y luego han creído que era yo. Pues quizá, quizá. París, la ocupación, bajo la ocupación alemana, fue torturada por la Gestapo, moralmente, pero yo tengo indicios de que materialmente también. Era muy joven cuando llegó, cuando este hombre tenía 25 años. Pasó toda la ocupación y cuando yo fui desde Cuba, en el año 46, y cuando llegué a París,
Mi madre me había sido desterrada. Y mi hermana estaba allí. Había asistido. Gracias a la familia de su marido segundo, que era su compañero, que tenía familia francesa. Estupenda familia. Y estas personas, parientes en muy segundo grado de su compañero, sufrieron las visitas de la Gestapo. Mi hermana fue acogida por estas personas. Además, quiero seguir. Vivíamos en un palacio desde el cual se ve otro palacio igual. Vivíamos en el más bonito, en el que da a la vía Riqueza. Y veíamos la subida al Pinti. Tenía unos ventanales redondos, unos medallones con los cuales se veían las dos iglesias de la Piazza del Popolo. Y allí precisamente estaba escribiendo sobre el sueño, sí, porque yo recuerdo haber hablado bastante sobre el sueño con ella, ¿no? María era una mujer bastante fantasiosa y en sus escritos está esa fantasía lírica, una fantasía lírica. Por eso en tiempos de alumna de Ortega debió haber esas pequeñas discrepancias con Ortega, con el maestro, ¿no? Porque no era estrictamente ese tipo de filósofo casi matemático, ¿no? No, era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Él se acercaba mucho a la poesía, muchísimo,
a ella le, pues posiblemente le interesaba tanto como la filosofía, la poesía, ¿sabes? Los poetas, la sensibilidad de las personas, era muy, sobre todo, era muy sensible a la sensibilidad, valga la redundancia. Tanto es así que yo recuerdo en algunos sitios que he escrito, en general se suele preguntar entre los intelectuales sobre a una persona si tiene talento o no tiene talento. No tiene talento esta persona. Ella usaba más, es poeta, decía, es poeta. ¿Qué quería decir? Tiene sensibilidad, merece la pena que los conozcamos. Debo de tener una resistencia al sueño. Una resistencia, un querer estar en vela siempre, pero en vela esperando a la hora del sueño, del dormir, esperando la llegada o la partida de algo extraordinario. Esa necesidad de realizarse en su sueño, de identificarse en la llamada del ser, del ser perdido, inalcanzable también. Porque Italia ilumina, por lo menos a mí me ha dado visibilidad. Visibilidad, iluminación. Pero esa iluminación que no deshace las tinieblas. Desde el punto de vista, sobre todo, del pensamiento, que la luz del pensamiento no es la claridad, la clarté francesa. No son tampoco las tinieblas del oscurantismo, que se dice, es la penumbra, es la penumbra, es la penumbra donde se van dibujando por sí mismas las cosas, es mistérica, porque entiendo que el misterio es aquello que revela sin deshacer, sin pretender ser enteramente claro. Que es la estancia de María Roma. Le expulsaron, que es verdad que le expulsaron, y es muy curioso, le expulsaron diciendo unos que era comunista, pero parece ser que fue porque tenía gatos, muchos gatos. Pero eso es anecdótico. Y en el fondo, para ella, místico, porque esos gatos eran lo más pitagoriano que había, lo más enigmático.
mi primer descubrimiento en este orden es el alba. Para llegar a la aurora me ha hecho falta sufrir mucho, pasarlo mal. Y no sé si en ello habrá algo, si tendrá que ver algo en ello, el haberme quedado a escribir muchas noches en la pies, es decir, en aquella ferme, en el Jura, el haberme quedado a escribir hasta la aurora del día siguiente. Quizá el lugar adecuado de María Zambrano era, por decirlo así, la pies. Ahí va surgiendo el tema de Claros del Bosque. El propio lugar sirve de catalizador de un núcleo, o del núcleo más vivo de María Zambrano, que es esa soledad acompañada, que ella dirá siempre, esa soledad y pues lo que son los claros del bosque. Yo recorría aquellos parajes, aquellos lugares que fueron los de nuestra vida, con la máxima espontaneidad y mirando, sin sentirme mirada. Yo no iba a captar cosas, sucesos, ni seres. Yo no iba a reavivar memoria. Yo no iba por aquellos senderos del bosque desaparecido. A nada. Iba a reentregarme al entendimiento pasivo, a la pasividad. Roma tiene aspectos demasiado solares. De entrada, Roma misma, el imperio. La pies sí sería el lugar, por ser un lugar penumbroso, donde se dan esas penumbras y donde es posible recorrer la sombra y recorrer las pautas de la luz. En aquellas correrías del bosque, de claro en claro, y de prado y de sendero en sendero, todo me hablaba, todo me miraba, todo salía a mi encuentro. Todo se revelaba, la palabra naciente, porque yo veía, sentía nacer la hierba, el polvo mismo, las sombras, todo estaba naciendo y todo crecía. Esa era la situación mía cuando andaba por ahí, cuando sentía en medio de la muerte y el morir todavía, el nacer y la revelación de ser. Que el vacío de los místicos está basado sobre todo en dejar de ser uno mismo para crear un espacio interior, un vacío interior que dé lugar a la llegada de Dios o a la llegada de la realidad, de la verdad, de la luz. Esa misma idea aparece en un claro del bosque. El claro del bosque viene a ser como el vacío de los místicos. Es un lugar despejado donde adviene la luz, un lugar de revelación del ser y de la verdad. Yo creo que es una de las metáforas más hermosas y más logradas de la filosofía española y posiblemente de la filosofía europea. Crear este espacio, ¿no? Un lugar que no es lugar, donde se llega a alcanzar la plenitud del ser, la revelación del ser y de la verdad. No podríamos, por tanto, separar Claros del Bosque del lugar donde fue concebido, porque yo creo que ese espacio, esa naturaleza privilegiada que ella presencia, vive, experimenta a lo largo de todo ese tiempo que vive allí, quedó reflejado justamente en los textos fragmentarios que van apareciendo en Claros del Bosque. Antes de que ella misma, la palabra, fuese colonizada, habría solo palabras sin lenguaje propiamente. La palabra verdadera, sin opacidad y sin sombra,
dada y recibida en el mismo instante, consumida sin desgastarse. Palabras no destinadas al sacrificio de la comunicación. No había una sola palabra, habría de ser varias, un enjambre de palabras que irán a reposarse juntas en las colmenas del silencio. ¿Y qué nos notifica la danza de las abejas, destacadas del enjambre, para buscar lugar nuevo donde albergarlo? Dicen algo, danza y canto, más allá de lo que notifican, anuncian ya la palabra. Un poema se habita, con un poema se convive, que el poema realmente se constituye como un espacio. Yo siempre he sentido el poema como un lugar, es decir, utilizando una terminología que en efecto es también muy propia de María Zambrano, como un lugar de la palabra. Estaba rodeada de buenos amigos, fundamentalmente José Ángel Valente, que intervino mucho en la ordenación de los textos de Claros del Bosque. Y, por supuesto, que con él, con José Ángel Valente, mantiene una gran complicidad intelectual porque comparten muchísimos temas, ¿no? El interés por la mística, el interés por Lezama Lima, por los autores clásicos, por Miguel de Molinos, etc. Y sobre todo por un concepto de la poesía, del concepto de la palabra en un sentido teologal, ¿no? Un sentido teológico de la palabra. Por eso, Claros del Bosque es una obra que decanta perfectamente esa unión de poesía y pensamiento que encarnaron los dos haciéndose de alguna manera uno. Porque la poesía de José Ángel Valente en ese momento era una poesía muy enraizada en la palabra como morada del ser, muy heideggeriana, si queremos, y ese es el punto de partida también de María Zambrano. En esa altura, en ese momento, en que lo que está de alguna manera proponiendo es una razón poética dentro de la filosofía. En uno de los poemas de mi primer libro, siento la palabra como casa, morada, habitación del hombre. No podría ser una cita exacta, pero en fin, ese es el sentimiento. De manera que yo sentiría en efecto el poema, un poco como está dicho en esa cita de mi artículo sobre María, como una morada, incluso en el sentido teresiano de la palabra. José Miguel llegó a conocer a María Zambrano en el año 68, su obra ya la conocía, lo que tenía publicado hasta ese instante, se crea un vínculo amistoso entre ambos, y sí, José Miguel, José Ángel Valente, Aranguren, ha habido gente que sí ha intentado, pues eso, dar a conocer un poco la vida y la obra de María Zambrano. Yo creo que José Miguel lo cuenta muy bien en el libro. Yo te puedo, digamos, evocar el recuerdo antes de que deje de José Miguel escribir nada. Todo esto estamos hablando de cuando María estaba viva. Hizo el relato de lo que resultó este viaje a la Pies. Es Valente quien le dice que visita a María Zambrano, que vive en unas condiciones un tanto extrañas, en un lugar llamado La Pies, que estaría muy bien conocerse y demás. Y José Miguel, ya en París, en contacto con un fotógrafo que tenía como el proyecto de fotografiar a escritores famosos y demás,
decide, le convence de ir a visitar a María y fotografiarla. Y emprenden el viaje en coche desde París, el fotógrafo, la mujer del fotógrafo y José Miguel. Y allí se reúnen con Valente y ahí es donde surgen todas esas fotografías que se conocen de ese encuentro. Lo que sí sucede es que en un momento dado, en el trajín de hay que buscar sillas, no sé qué, dónde estamos, José Miguel y Araceli terminaron en un cuarto ellos solos, y entonces Araceli le hizo la invitación a suicidarse juntos porque nada valía la pena. Claros del Bosque también biográficamente nace en el momento en que la hermana de María Zambrano, Araceli Zambrano, con la que está muy unida, pues desaparece, fallece, y entonces pues vive esa soledad, ese dolor también de la soledad total, ¿no? María Zambrano me escribió una carta a raíz de un hecho, ¿no?, que ella vivió en compañía de una amiga común, Joaquina Aguilar, en Ginebra, el espíritu de la colmena, ¿no? Y escribió una carta donde me decía lo mucho que le había gustado la película, ¿no? De lo que hablaba ella, sobre todo, era la impresión que le había dado, que había proporcionado la película, y del personaje, sobre todo, de Ana, ¿no? Un poquito, ¿no? El Espíritu de la Colmena es anterior a la publicación de Claros del Bosque, ¿no? Y de ese modo, pues no sé qué grado de relación podría ella establecer. Yo tengo, pero bueno, es un aventuro, una posible interpretación, ¿no?, que se relaciona más con aspectos de su vida personal. El hecho de que las protagonistas sean dos hermanas, ¿no? El otro detalle importante de que la madre de María y de Araceli, se llamara Ana. La relación que María mantuvo toda su vida con Araceli, la muerte reciente, la muerte reciente de esta hermana suya, que es tan importante en su vida.
En Segovia nace tu hermana Araceli. Sí. Araceli, un personaje que basta haberte leído para darse cuenta hasta qué punto ha sido esencial en tu existir. Era esa maravilla, una hermana. Tener una hermana. Uno de los grandes misterios, creo que de la vida, y desde luego de la mía. La hermandad. Ella me trajo la hermandad, no solamente a ella. No es raro que a María Zambrano encontrara tanta proximidad, tanta cercanía entre la obra de Víctor Erice, en concreto El espíritu de la colmena, y su propio itinerario vital, ¿no? Y en eso, por ejemplo, el paisaje castellano, el que ella se va a encontrar en Segovia, es muy simbólico, muy significativo, porque el paisaje castellano tiene mucho de eso, mucho de la pequeña cosa que exige detenerse, que exige detenerse a observar el cambio de las estaciones, que no siempre son las estaciones en un sentido meteorológico, sino que en ese cambio de las estaciones está produciendo una transmutación, que es una transmutación que también el ser humano padece en su propio crecimiento. Cuando yo pienso en el espíritu de la colmena, de una manera instantánea, pienso en los misterios de Eleusis siempre. Es decir, me parece que hace un ejercicio también de una peregrinación casi ritual a un mundo cotidiano que esconde, que guarda, que custodia el misterio de la vida de los seres humanos, no solo de la vida en el sentido biológico, sino de la cultura, de una gran cultura que no tiene edad, que no tiene tiempo, pero que se desarrolla en un tiempo, y que porque se desarrolla en un tiempo, los protagonistas de ese tiempo tienen también una responsabilidad, es decir, establecen un vínculo con el pasado y con el porvenir. En realidad da exactamente igual que fuese en el año 40, en el 43, en el 48, o casi te diría que en el 73. Es decir, un poco hacer un retrato de la España franquista, no solo de la posguerra, pero casi entendiendo el franquismo como una posguerra muy, muy prolongada, que seguramente en un pueblo de la meseta castellana como Hoyuelos, seguramente había habido muy pocos cambios con respecto a 40 años atrás. Bueno, 30 años atrás. Pero que realmente, creo que eso es lo que pretende realmente la película, precisamente retratar el franquismo casi como una especie de posguerra que se prolonga durante más de 30 años y que es perfectamente perceptible en el año 73 cuando se rueda El espíritu de la colmena. Víctor Erice de pronto hace un tratado metafísico sobre el paisaje y sobre lo que el paisaje significa para el alma humana. El paisaje es la mirada humana puesta sobre la naturaleza, igual que el jardín es el afán humano por hacer que la naturaleza esté muy cerca. El paisaje solo existe en la medida en que hay ojos poéticos, ojos creadores posados sobre la naturaleza objetiva, y por lo tanto ya hay, digamos, que un plano que se acorta, que se acota, en el que ya hay un espacio para que el ser humano con su limitación habite y por lo tanto cambie y transforme, ¿no? Es una película que no tiene ambientación, es decir, que utiliza escenarios reales y que prácticamente no necesita ni decorados, no tiene decorados, y que prácticamente lo que hay es una especie como casi como de vacío y de minimalismo en los ambientes que permiten que eso pueda ser casi cualquier época y que sea casi indefinible. Y la película creo que está jugando con eso, más allá de que todos los personajes evidentemente sean una consecuencia de lo que sucedió en la Guerra Civil. Fundamentalmente, claro está, los personajes adultos, digamos que las niñas, en realidad no saben de dónde, qué es lo que está sucediendo. Y un poco esa es la causa de todo el trauma y, digamos, que es la trama de la propia película, el descubrimiento de lo que hay detrás. Bueno, el descubrimiento
la noción de que algo ha sucedido. Claro, María Zambrano, Víctor Erice, quiero decir que pueden ser generaciones distintas, pero que son consecuencias de esa generación de la Guerra Civil, ¿no? Y Erice pertenece a las consecuencias, pero evidentemente lo acepta con toda dignidad y ahí también se encuentran María Zambrano y él, ¿no? Ahí se encontraron también otros que podían tener más la edad de Erice, como es el caso de José Ángel Valente, José Miguel Ullán, estoy pensando en Gil de Viedma, en fin, en poetas que se acercaron a María Zambrano también sabiendo, cuando ya estaba en el exilio, en Roma o en La Pies, etcétera, cuando se acercan a ella porque saben que María Zambrano, en cierto modo, es la guardiana, la que queda de todo aquello, ¿no? La que todavía no ha vuelto a España. Y es que la evolución de las cosas en el pensamiento nuestro y en la escritura nuestra no nos daban oído para oírla. Es decir, yo creo que ese oído colectivo que puede permitir oír ahora el rumor muy delgado y muy hondo del pensamiento de María Zambrano, ese oído colectivo empieza a producirse ahora mismo. Y empieza a producirse ahora mismo porque también la obra de María ha sufrido no un cambio, porque es una obra que en el fondo es muy igual a sí misma, pero sí se ha precipitado hacia sus sustancias esenciales. Y voy a explicar esto. Es decir, María aparece también en manuales y en exposiciones de lo que el pensamiento español es o pueda ser, como la teórica de la razón poética. En efecto, a mí siempre me ha asombrado que María fuera desconocida en España, sobre todo por los poetas, porque si hay algo en el que la tradición nuestra moderna ha sido particularmente pobre, y eso lo han visto de manera muy, muy radical Unamuno y Cernuda, ha sido justamente en eso, en pensamiento poético. Entonces, la obra de María es muy desde sus orígenes un pensar de lo poético y sobre lo poético. Pero en esta precipitación de la obra de María hacia lo que yo creo que es su núcleo esencial, se ha producido algo muy importante que está marcado por la aparición de lo que yo creo que hasta ahora es el último libro suyo aparecido en España, que es Claros del Bosque. Entonces, esta pensadora nuestra ha hecho evolucionar ese pensar de lo poético o sobre lo poético a un pensar poético. Y yo creo que ese cambio también hace que su pensamiento pueda ser recogido de manera más viva y más directa, claro, en los momentos actuales. En noches oscuras de invierno de tormenta, se daba paseos por el bosque, salía envuelta en su capa negra y se iba a pasear. Y volvía a la media hora, porque ella quería vivir la vivencia de la tiniebla, la vivencia de la oscuridad, la vivencia del desamparo. Escenificaba su propia vida para ella. La hacía vivencia. Es una realidad absolutamente deprimente
en la que no hay expectativas de nada, y un universo que puedes representar, que es el cine de Hollywood, de alguna manera, que es un universo que se abre realmente a otros mundos y que es realmente el mundo casi que de la ensoñación. No sé hasta qué punto en El espíritu de la colmena hay sueños, hay un mundo onírico, sino creo que hay unas ensoñaciones provocadas de alguna manera por el propio cine. Es decir, es el cine el que te abre a un espacio libre en el cual todo es posible. También descubrir a lo mejor lo que más difícil descubrir en el día a día para una niña, como descubrir que representa la muerte. Pero el cine es ese espacio en el cual Erice se podía evadir de la realidad hasta que en un determinado momento entendió que su compromiso político y como cineasta tenía que ir más por el lado de no representar un mundo maravilloso, sino representar un mundo tan deprimente como el de la España de esos momentos. Luego un detalle que yo descubrí, que no lo conocía tampoco, en la edición de Cátedra, ¿no? En la edición de Cátedra, en donde hay un testimonio de la propia María, más o menos en estos términos: mañana es el cumpleaños, el santo de mi madre, ahora yo soy Ana, ¿no? Que es justamente la frase que repite en el espíritu de la colmena Ana para invocar al fantasma, para invocar al monstruo. Soy Ana. Y yo entonces pienso que quizás esta serie de coincidencias o percibidas en una película de un director para ella desconocido y desde su condición de exiliada todavía, pues le debieron de producir, pues no sé, algún un especial sentimiento, ¿no? Pero yo lo relaciono más bien, más que la relación que podríamos llamar en términos amplios filosófica, la relación esta íntima, personal, con este tipo de coincidencias, ¿no? Que sí, que son llamativas, ¿no? Y en las que yo naturalmente nunca había pensado, ¿no? Esa pura mirada se ha escapado. Como una sombra de un mundo que tiene una función. El mundo intermediario entre ser y no ser. Esa pura mirada con que contemplaba el cielo estrellado, no la estrella que hace siempre referencia al destino. El cielo por entero, sin más.